Hace unos días subí un video bastante interesante de filtraciones de GTA 6. Este video duraba 16 minutos porque la cantidad de filtraciones que mostré en ese video fue brutal. Era tanta información que de ninguna manera se podía resumir. Así que si no han visto ese video, es muy importante que lo vayan a ver antes de continuar con este video, porque es posible que si no has visto el otro video, no entiendas de lo que vamos a hablar en este video. Así que corre, ve el otro video y regresa después de verlo si es que no lo has visto. Ahora sí que sí, continuemos con el video. En el video que les había comentado que había subido, recibí ese comentario que estará apareciendo en pantalla y se los voy a leer. Si el modo historia llegara a estar ambientado en los 80s y los 90s, ¿cómo crees que sería el modo online? ¿En época actual o antigua? Imagina si en los 80s agregaran una moto voladora, podría ser ilógico. La verdad es que este comentario me puso a pensar bastante. ¿Un GTA 6 en la época de los 80s y los 90s? Realmente piénselo, eso suena totalmente aburrido. Sinceramente, en lo personal, no me visualizo jugando un videojuego de los 80s y de los 90s. Vehículos viejos, tecnología vieja, la verdad, dudo que sea un videojuego en línea divertido. Quizá el modo historia sea divertido porque por lo que he visto va a ser un modo historia bastante interesante, pero el modo online la verdad no me llama la atención para nada. Hemos estado esperando durante un montonazo de tiempo un GTA 6 que nos sorprenda, que llegue con algo innovador. Siempre tenemos expectativas muy altas de cada GTA que va saliendo, porque ni una vez nos ha decepcionado ningún GTA de los que ha salido, pero en esta ocasión nos vamos a encontrar con un videojuego que va a incluir un modo online basado en épocas pasadas. Esto, a mi parecer, me suena muy aburrido. La verdad, si ustedes se ponen a pensar, a ver, ustedes comparen, ¿qué preferirían, un GTA 6 que fuese basado en la época actual o en los 80s? Mil veces más en la época actual. Es verdad que este videojuego va a traer nuevos gráficos y cosas increíbles y cosas nuevas, pero hay ocasiones en que un videojuego nuevo no supera al pasado aunque tenga mejores gráficos y cosas nuevas. Tal es el caso de la saga de Call of Duty, donde anualmente van sacando un videojuego. Sin embargo, de todos los Call of Duty que han salido, los mejores han sido los primeros. Y eso no lo digo yo, lo dice la comunidad gamer. A lo que voy es que desde mi punto de vista creo que GTA 5 sería mejor que GTA 6. Por lo que se cuenta del modo online, la verdad es que yo no espero nada del GTA 6. Espero que sea una porquería, la verdad. Yo no me imagino lo aburrido que sería un GTA 6 inspirado en épocas antiguas y no en la época actual. El modo historia, como ya les había comentado anteriormente, sí que me llama la atención. Me parece muy muy interesante la historia que se rumorea, que ya es prácticamente un hecho, que va a tener este videojuego. La historia me parece increíble, me llama muchísimo la atención, me parece muy atractiva y muy divertida. Eso no tengo duda de que va a ser increíble el modo historia, pero realmente un online en los 80s creo que nunca superará al GTA 5 online, ni por tener los mejores gráficos, ni por tener cosas nuevas, ni por tener absolutamente nada. Me gustaría aclarar que lo que yo estoy diciendo es una reflexión mía, por la que yo creo que GTA 6 podría ser un fracaso en el modo online. Soy una persona completa abierta, así que me gustaría que todos ustedes me fueran diciendo en los comentarios cuál es su opinión sincera de GTA 6. Así que bueno chicos, si alguien no me sigue de Instagram, les estaré dejando en la descripción de este video mi Instagram para que me vayan a seguir. Ahí normalmente subo una que otra filtración antes de mostrarla en video, así que si la quieren tener antes de que prepare el video, cada filtración que tenga lista, pues ahí váyanme a seguir en mi cuenta de Instagram. Subo información bastante interesante de GTA 6. Y bueno, si son nuevos en el canal, suscríbanse al canal, active notificaciones, ya que pues me ayudaría bastante que se suscribieran al canal. Ya casi somos 42 mil suscriptores y me ayudaría bastante que se suscribieran al canal para llegar a esa cifra. La verdad es que pues no les cuesta absolutamente nada, y pues también estaría muy perro que activaran notificaciones para que no se perdieran ninguno de los videos que subo en este canal. Así que bueno chicos, vuelvo a decir esto, me gustaría que todo mundo me dejara su opinión. Quisiera saber qué es lo que opinan ustedes referente a este GTA 6. La verdad es que yo estoy bastante desilusionado, yo estoy bastante alterado, porque desde que yo era un niño soñaba con ver el nuevo GTA 6, y la verdad es que lo que me he llevado en esos últimos días ha sido una sorpresa bastante desagradable para todo lo que yo esperaba de este videojuego. GTA 5 ha sido un videojuego que me ha marcado en lo personal brutalmente por el modo historia y el modo online, y después de analizar este nuevo GTA 6, gracias al comentario que me dejó esta persona, la verdad dudo en lo personal que tanto el modo historia como el modo online lleguen a ser mejores que
que el GTA V. Me gustaría que todo mundo me dejara en los comentarios su reflexión del nuevo GTA VI. Y bueno, yo soy su amigo Alex Gallo y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.